Bueno, el 2011 ha sido un año difícil porque estamos acostumbrados a ganar muchas carreras y a ser campeones en el 2010. Y este año la verdad es que ha costado mucho ganarlas y conseguir podiums y ser competitivos. Pero bueno, a veces te encuentras con que la moto es muy buena y otros años pues no es tan buena. Y este año no lo ha sido tanto como el año anterior. Así que al final ser subcampeón del mundo es lo mejor que puedes conseguir si no eres campeón y lo hicimos. 2012, bueno, se presenta bastante diferente porque cambia la cilindrada, que será 200 centímetros cúbicos más mayor. Por lo tanto, van a cambiar muchas cosas. Pero bueno, yo pienso que los favoritos más o menos siguen siendo los mismos, cuatro o cinco pilotos que lucharemos por el campeonato. Y esperemos que este año sí que la Yamaha sea una moto más competitiva y que podamos luchar por el título con más facilidad. Hola, soy Jorge Lorenzo y estoy aquí en la sede del RAC y os deseo felices fiestas y feliz 2012 a todos los socios del RAC.